Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy, chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Theo Hernández Tots. Y bien, el precio de ese mismo Theo Hernández, chicos, está alrededor de unas 880k. Ya lo probé más de 7 partidos en esta jornada de FUT Champions. 1.84 de altura, un body type único, Warcrex, buenos para su posición de lateral izquierdo, elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo. Cuentas con un combo de 3 estrellas, chicos, de movimientos hábiles y de pie débil. Juraría que tuviera tenido de 4 de pie débil, pero bueno. Además de tener el mismo rasgo de regateador veloz. Chicos, sabemos que en la posición de lateral izquierdo tenemos demasiados, muy pocos para los que sean buenos. Por más de 700k puedo decirlo que está el mismo Bendy Wilton Wildcard, el mismo Roberto Carlos Titans. Obviamente Theo Hernández, el mismo Theo Hernández Totti, Capdevila Fantasy. Capdevila Fantasy está costando unas 900k, creo, chicos, nada más 20k más que el mismo Theo Hernández. Y complicado para ver quién podría ser uno de los mejores laterales izquierdos. Pero bueno, que pasen los clips y comencemos la review del mismo Theo Hernández. Muy bien, chicos, entonces por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que pareció el mismo Theo Hernández. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser Backbone, para aumentarle el físico, la defensa y el mismo aspecto del pase. Bien, ahora, Theo Hernández, chicos, se tiene que estar comparando con los mejores laterales izquierdos, lo que es el mismo Davis Toss, Capdevila, Luno Méndez, Roberto Carlos Titan, ¿sabes? Pero aquí viene lo que es este mismo Theo Hernández. Es superior como tal al mismo Capdevila Fantasy, chicos. Esto es bastante fácil. Creo que por simple vista lo es. Y también por el mismo rendimiento. Hay cositas donde obviamente Capdevila sí se va a sentir un poquito mejor a este mismo Theo. Pero lo que es en completo la carta, en lo que lo abarca, ya sean las jugadas ofensivas y defensivas, Theo Hernández termina declinando la balanza para él. Por ejemplo, Capdevila tiene 92 de ritmo, él tiene 99. Capdevila tiene 81 de tiro, él tiene 80. Aunque sí le doy un poquito más de ventaja a Capdevila porque él tiene 4 series de pie débil y Hernández solamente tiene 3. Pero en el pase, Capdevila tiene 86, él tiene 90. El regate simplemente, Capdevila tiene 84, Hernández tiene 90, chicos. Ahora, defensivamente y físicamente, Hernández cuenta con un 90-91, Capdevila cuenta con un 89-84, chicos. Entonces, por varias razones, yo creo que el mismo Theo Hernández se tiene que coronar como el mejor lateral izquierdo. Obviamente que cada uno tiene su tema de la misma química. Capdevila le da muchísima de lo que son la de la Liga Santander, pero Theo Hernández a ser de la Serie A y a ser francés y aparte del Milan, pues para nada se queda nada atrás, ¿sabes? Puedes darle link al mismo Kylian Mbappé, a Varane, a Kimpembe, a Payet, a varios jugadores franceses, a Rabiot, ¿sabes? A varios jugadores franceses. Entonces la química no es tampoco ningún problema con este mismo jugador. Bien, ahora dejando eso de lado, ¿qué fue lo que me gustó de la misma carta de Hernández? Primero, sinceramente, es el ritmo. El jugador tiene un ritmo perfecto. Las zancadas que da Theo Hernández para salir de tu campo al campo rival son una asquerosidad. Son buenísimas, chicos, se siente súper explosivo el jugador. A pesar de que tiene un body type único, que está muy relacionado a un mismo tema de body type average, es un jugador que no lo vas a sentir pesado, no es un jugador que se siente lento, para nada. Como dije, el jugador es un peligro en las jugadas ofensivas. Al dar la zancada, chicos, para adentrarse al área, ya sea para tirar, ya sea para dar un pase de la muerte, se siente fenomenal. El jugador de igual manera se pone muy bien al codo a codo con jugadores bastante rápidos en el apartado de extremos del equipo contrario, como puede ser un mismo Diaby, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., ¿sabes? Jugadores que tienen 98 de ritmo, a Theo Hernández es bastante complicado que le ganes por el apartado del ritmo. Otra cosa que también me encantó del mismo jugador, hablando todavía del mismo tema del ritmo, es que cuando yo lo estaba usando en el apartado ofensivo, yo pensé que iba a ser un poquito de inconveniente tener ese mismo Worker, que es de elevado medio, porque el elevado en el apartado ofensivo obviamente se va,
se va a unir muy bien en el ataque, pero el medio a lo mejor me va a dejar vendido en cierto tipo de ocasiones por no bajar rápidamente, pero para nada, chicos, es verdad que el ritmo se sintiera como si estuviera este mismo Warcraft de elevado a elevado. Entonces, un super puntazo para este mismo Teo Hernández. Por otro lado, el tema del pase, chicos, la distribución de este jugador está muy, muy, muy buena. Obviamente, con el estilo de química Backbone, le subimos lo esencial, que es la visión y el mismo pase largo, porque los centros son de 99. 99 de centro. O sea, a ti te gusta mucho centrar a los delanteros centros bastante grandes, como puede ser un mismo Haaland, un Sammy Abraham, un Lukaku, jugadores que van muy bien en el aspecto aéreo, pues puede ser una dupla bastante peligrosa con este mismo jugador. Y como te digo, dando pases de la muerte, al tener un pase corto de 94, pues se siente de maravilla. Entonces, la distribución con Teo Hernández de salir para tu campo al campo contrario es una auténtica locura. Y como también digo, el tiro. El jugador, a pesar de que tiene 4 series de pie débil, que aquí sí lo vamos a poner como una cosita negativa, sí te tienes que estar enfocando mucho a su pierna izquierda. Pero cuando tú puedes tirar con el jugador, tira. De verdad, tira, tira, tira. La potencia de tiro sí te lo recomiendo que sea ahí. La potencia de tiro basta destacar un poquito más en lo que es este mismo jugador. No te recomiendo que tires a colocado. Tira a estallar el mismo arco rival, ya sea un tiro a primer poste o tiro cruzado. Y está muy bien, chicos, porque además de eso tienes unas reacciones de 94 y tienes una misma compostura de 90. Para un lateral, mira, está bastante perfecto. Ahora, el tema del regate. A pesar de que Teo Hernández no es un jugador bastante habilidoso, como puede ser un mismo Davis, como puede ser un mismo Nuno Méndez, el jugador no se siente lento, no se siente pesado. Gira muy bien con el joystick, chicos. Simplemente puedes estar esquivando a los jugadores del equipo contrario, haciendo 180, cambiándote de un lado para otro, o simplemente el mismo zigzagueo que hace con el balón, de pasárselo un pie al otro para confundir al jugador si vas a dar una zancada a la derecha o a la izquierda. Y como te digo, como tienes un ritmo de 99, pues lo hace de una manera extraordinaria. Pero tampoco quieras presionarlo mucho, chicos, que haga acrobacias en este aspecto de cambios de dirección bastante frecuente y bastante rápidos, porque no lo tiene, porque la agilidad a lo mejor no se presta como tanto un Nuno Méndez ni como un Davis. La agilidad de 87 se siente eso, chicos, de verdad, un 87. Por otro lado, chicos, el apartado de defensa... casi se me va. En el regate, a veces hay momentos que lo limita mucho tener esas tres estrellas de skills, chicos. Muy diversa, al menos jugadores y laterales que tienen cuatro, lo que es el mismo Nuno Méndez y el mismo Davids. Quieras o no, hacer un McGadin, spin, te puede sacar de un enrollo, te puede sacar de muchísimas ocasiones. Y Teo Hernández, al tener tres, pues como que a veces sentís que le falta algo, ¿sabes? A la misma carta. Pero bueno. Y ahora, en el aspecto defensivo y en el físico, es muy bueno, chicos. Muy, 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 muy bueno. Gana muchísimos uno contra uno. No importa qué jugador se ponga enfrente del mismo Teo Hernández. Si son grandes y fuertes, si son muy habilidosos, muy reguetosos en el mismo tema, Teo Hernández los va a hacer añicos. Tiene muchísimas animaciones. No tiene animaciones genéricas para nada. Las entradas las se siente muy bien. Cuando haces el mismo tema del tackling, chicos, se queda la mayoría de veces con el mismo balón. No es un jugador que cuando haces un tema de acción de al momento de entrar, como que explote, como de que no se quede el jugador con el balón, para nada. Siempre está bien preciso en ese tema, chicos. Además de que la percepción de defensa de 87 para nada se siente, ya te dije, nunca me dejó vendido, incluso cuando lo estaba usando como tema de carrilero, siempre está bien posicionado. Y ahora, en el aspecto físico, el jugador se siente bastante fuerte, muy, muy, muy fuerte. Al tener este mismo body type único y tener una presencia física brutal, pero de verdad se siente brutal, está muy bien acompañado por esa misma fuerza de 89 y esa agresividad de 90. No es un jugador que se sienta débil, no es un jugador que carezca en este mismo aspecto del físico, para nada, chicos. Es un jugador que se siente bastante sólido en este mismo apartado del físico. Y es por eso que Teo Hernández, y los motivos que te acabo de dar, es el mejor lateral izquierdo de FIFA 23. En conclusión, chicos, Teo Hernández está costando un 800k.
Capdevila cuesta unas 920. Ahí se están peleando muy bien el puesto, pero ya te dije, las razones por qué se declina un poquito más la balanza a lo que es el mismo Teo Hernández. Es una carta más completa, es una carta que obviamente ya estamos en los tops, chicos, ya son cartas bastante top. Entonces, por obvias razones, Teo Hernández tiene que ser el mejor lateral izquierdo que tenemos ahorita, el mismo FIFA 23. Ahora bien, si tú ya tienes a Capdevila Fantasy, no hace falta que le hagas el upgrade con Teo Hernández, quédate con Capdevila. Pero si tú no tienes mucho presupuesto, si tú no tienes, obviamente, son 800k, tirarlas, bueno, no tirarlas, sino invertirlas en un lateral que a lo mejor tu estilo de juego no es como jugar con carrileros. Estábamos hablando de formaciones con 5 defensas, donde los carrileros toman muchísima importancia en las jugadas ofensivas, pues no lo veo. Pero si tú usas formaciones que de verdad necesitas mucho estas posiciones, creo que necesitas invertirle un poquito en el tema de los laterales, porque cuando lo que hacen en las jugadas ofensivas, lo que te aportan, pues te ayudan muchísimo, chicos. Entonces, si tú eres jugadores que usa formaciones como 4-3-2-1, donde un lateral izquierdo, un lateral derecho ocupa mucho en las jugadas ofensivas, y formaciones como 5 defensas, donde los laterales, pues obviamente influyen mucho también en jugadas ofensivas, pues sí vería bastante bien la inversión a este mismo tipo de jugadores. Pero como te digo, si tú no cuentas con mucha inversión, sí te recomiendo que vayas por un mismo Davis, Tots o un mismo Nuno Mendes. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te hayan gustado los clips, mi manera de comentar y ver al mismo Teo Hernández. Me ayudarás muchísimo dejando un like, un comentario y suscribiéndote en la parte de abajo. También te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda y que te bendiga Dios, hermano. Chao.